Y nos vamos a esta noticia que dice el Qatar Gate, las claves y el quién es quién del mayor escándalo de sobornos del Parlamento Europeo. Maybor, ¿cuáles son las claves de este escándalo y cómo se ha dejado sobornar pues estos burócratas europeos que en vez de estar al servicio del ciudadano pues están al servicio de sus bolsillos? Mira, esta historia es vieja, Jesús. Hay que recordar que ya en el 2013 se hablaba del Qatar Gate y se hizo referencia a unas investigaciones que se venían dando en la FIFA. La FIFA ha dado demostraciones enormes de ser un organismo corrupto. De hecho, aquí en la ciudad de Nueva York seguimos el caso del FIFA Gate, que todavía no ha concluido. Pero para aquella época, en el año 2013, ya se hablaba que habían pagado sobornos a la FIFA para que Qatar fuera la sede de la Copa del Mundo para el 2022. Ahora revienta este otro problema que se había hecho a voces silenciosas, si se quiere. Los representantes o un grupo de representantes del Parlamento Europeo aparecen vinculados a acciones y hechos que tienen que ver con crimen organizado transnacional. Así al menos es lo que aparece en los documentos de la Fiscalía de Bruselas, que señala que existe corrupción, lavado de dinero y formar parte de una organización criminal. Son tres cargos muy graves. ¿Y qué organización criminal estaría detrás de todo esto? En el documento de la Fiscalía dice que se asociaron a una organización criminal transnacional que buscaba influenciar en todo lo que era la toma de decisiones desde el punto de vista económico y político de la Comunidad Europea. Ahora bien, Jesús, esto hay que analizarlo con una lupa pero muy, muy clara, porque aquí convergen intereses de toda naturaleza. Por un lado está Qatar, violador de derechos humanos según muchos de los reportes que se han dado, violación de las leyes del trabajo, de la OIT, etcétera, etcétera. En paralelo, un gobierno que tiene muchísimo dinero y que es capaz de comprar voluntades, no es la primera vez que ocurre, ya tenemos otros ejemplos, no solamente de países del Golfo Pérsico, sino también de América Latina e inclusive aquí mismo en los Estados Unidos. En Marruecos también está metido en esto, ¿no? En Marruecos, bueno, son muchos los países que están, pero la necesidad de que no se produjeran escándalos durante la Copa del Mundo, donde se produjeran, si se quiere, posiciones, y así vimos como una de las vicepresidentes que está siendo acusada justamente, y tanto ella como su novio o marido, pues estaban vinculados a esto. Hemos dedicado a revisar sus declaraciones en cada uno de los foros internacionales donde se tocaba el tema de Qatar. Y ahí aparece una narrativa constante que se puede comparar con la de otros representantes del Parlamento Europeo que repetían lo mismo. No solamente son los griegos y los italianos que están acusados en estos momentos, estos personajes que también tenían organizaciones de derechos humanos, organizaciones de defensa, anticorrupción, etcétera, sino otros que pues no sabemos si van a ser nombrados porque hay 16 en la lista, pero no todos los nombres han sido señalados de antemano por la Fiscalía, así que estamos esperando. Esto es un caso que se está desarrollando, pero es importante destacar que el mecanismo o el esquema que se está utilizando pareciera ser repetido al que ya se ha usado anteriormente. Y tristemente, el tema de lo que es el juego del fútbol y la FIFA nos dejó un conocimiento de cómo se manejan esas esferas de poder para poder influenciar en los gobiernos para lograr actividades o declaraciones o simple y llanamente no tomar decisiones que vayan a afectar a los países que pagan soborno. Otro elemento clave, Jesús, que no podemos dejar de lado, y tú siempre andas averiguando un poco más sobre este personaje, el señor George Soros, que hace un tiempo atrás estuve leyendo un artículo de The Guardian que se publicó hace como 3 años aproximadamente, en el que él hace una crítica a la Comunidad Europea. En esa oportunidad se estaban empezando a vender los bonos en Europa, y Europa estaba en discusiones de ver si apoyaban o no esos bonos que eran permanentes, unos
unos bonos que se mantienen en el tiempo y que están soportados por los gobiernos. Y él dijo allí una frase que ahora toma relevancia. Es el hecho que él dice, Europa, si no apoya estos mecanismos que nosotros estamos proponiendo, no va a poder permanecer en el tiempo. Justamente esa frase de que Europa no puede permanecer en el tiempo y no va a ser ni siquiera mantenerse en esta década, nos lleva a las últimas notas sobre este tema de Qatar y del Qatar Gate, donde se hace exactamente la utilización de la misma frase en varias versiones de la prensa corporativa masiva. Allí se está utilizando la misma narrativa y los mismos elementos, por lo que hay muchos de los investigadores que ya empiezan a preguntarse si realmente todo esto tiene que ver, obviamente, con lo que se está exponiendo desde la fiscalía, que son políticos que han llegado a prácticamente supeditarse a los sobornos de un país extranjero para tomar decisiones a su favor, que suele ocurrir, o también una posición extrema en el que se desintegren o se golpeen o se desprestigien, más de lo que ya están desprestigiadas, las instituciones que conforman la Comunidad Europea. Las cuatro instituciones, pero en particular el Parlamento, que es el que está en estos momentos bajo fuego. Por eso te dejo estos elementos, porque forman parte de lo que se está analizando por fuera para tratar de entender ¿por qué el Parlamento Europeo no tiene la capacidad para que sus propias instituciones eviten lo que se produjo, como lo es declaraciones a favor y posiciones a favor de un gobierno extranjero que no es de la Comunidad Europea y que persigue algunos intereses que van en contra de los europeos, pero todo se logra con el pago de sobornos como si fuera Europa, una organización de naciones bananeras que tienen políticos que se venden por algunos millones de euros. Se venden como Judas, por una moneda.